Señorita. Sí, yo. Inocencia. Es tu hijo y es lo que necesariamente me tiene que acercar a ti. Es el lazo más fuerte. Es el lazo más fuerte que me puede unir a ti para toda la vida, Marión. No vengo por mi padre. Vengo por Victoria. Ella lo necesita. ¿Qué le pasa a Victoria? ¿Está enferma? Podría decirse que sí. Gravemente enferma. Pero ella no necesita un médico, padre. Su enfermedad es del alma. ¿Algún problema serio? Sí, su marido le fue infiel. Se separaron y ella está desesperada. ¿Él la abandonó? No, ella le pidió que se fuera. Pero la traición de la persona a quien más amaba, en quien había depositado toda su confianza, le ha hecho muchísimo daño, padre. La está destrozando. Ella es una mujer muy fuerte. Lo era, padre. Todo el mundo pensaba que Victoria estaba hecha de hierro, que era como una estatua de hierro fundido, fuerte, desafiante, a quien todos podían golpear sin abatirla. Eso era lo que todos pensaban, pero no era así. Parece que por dentro había algo muy frágil que se quebró cuando ella perdió su mejor sentimiento, el amor hacia Alejandro Ascaño. Resultó que esa mujer dura, práctica, triunfadora, encontraba su fuerza en aquel hombre débil y romántico. Un niño grande y egoísta. Ay, pero tan atractivo y tan encantador que la dejó sola en su lucha por la vida. Y buscó en otra lo que Victoria no le pudo dar. No tuvo el tiempo de dar. Porque Victoria, amándolo tanto, prefirió sacrificarlo al éxito por los negocios, a su ambición desmedida. Bueno, eso nadie lo sabe, padre. Ni siquiera yo, que soy su mejor amiga. Pero tal vez la respuesta la encuentren hablando con el psiquiatra que la está atendiendo, sin muchos resultados, por cierto. Pero él no se arrepintió, sí. No rectificó. Sí, pero de nada sirvió. Lo cierto es que ella no ha podido superar la situación. Ay, se hunde cada vez más. Padre, hasta habla de morir. Oh, no, Dios mío. Yo temo mucho por ella, padre. Y pienso que tal vez usted pueda ayudarla. ¿Botaron el piso? Ah. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo amaneció? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien. ¿Me puedo pasar? Sí, el piso está un poquito cerrado. Pero voy a pisar con cuidado. Venía a darles una noticia muy buena. ¿Sí? Cuéntenos, eche para afuera. Bueno, ustedes saben que Lino está saliendo con Carmelina, ¿no? Sí, claro. Bueno, ella se ve tan cariñosa, tan dulce con ella. Mire, ¿y usted cree que esa tipa será su alma gemela, doña Chona? Bueno, mi amor, eso solamente lo dirá el tiempo. Nada más. Bueno, a lo que venía, les voy a dar la noticia de una vez.
A Carmelina le han elegido la reina oficial del cuerpo de bomberos. ¿Qué tal? Que le aproveche. Mande las felicitaciones de nuestra parte, doña Chona. Gracias, mi amor. Yo sé que tú te alegras sinceramente. Muchas gracias. Bueno, las dejo. Voy a seguir escribiendo mi columna para la revista. Tengo que terminarla. Bueno, hasta luego, mi amor. Hasta luego. Encantada. Hasta luego. ¿Te das cuenta? Tú pudiste haber sido la reina del cuerpo. Mira, qué cuerpo ni qué cuerpo, chica. Cuerpo es lo que me sobra a mí. Además, a mí no me dan ni frío ni calor. Lo mío es real, chama, billetes. Y con esa pinche corona, no, yo no me voy a resolver. Pero Inocencia, ¿cómo puedes ser tan materialista? Hay unas cosas más importantes en la vida. Ese premio te va a dar honor, distinción. Mira, y para que lo sepas, los bomberos son una institución muy notable. Que luchan, que se sacrifican por el bienestar mira, de la mira, comunidad. Mira, ya, vale. Que yo no estoy de humor para calarme tus sermones. No es sermón. Ser la reina era un privilegio. ¿Cuántas muchachas estarán muriéndose por representarlos? Mire, está bien. Pero párame ahí la descarga, ¿ok, cerebrito? Ay, vale, es que la segunda vela. Que me ilumine mejor, que me devuelva mi galanzote. Sí. Sigue pensando en esa pistolada. Y no te esfuerces, ni te sacrifiques, ni estudies para que veas. Mira, me estás tirando y no son flores, precisamente. Pero si todos los líos que pasan aquí son por tu culpa. Cada ratico suena la puerta y te arman un 6x8. Que aplique, ¿no? Ay, chale, todo el mundo la tiene agarrada conmigo. Es verdad. Pero tú te mereces mucho, mucho más que eso. Y ahora para colmo te quedaste sin trabajo. Y me alegro, ¿viste? Me alegro, porque estoy hasta la coronilla, hasta aquí de los benditos santos. Ay, ya está bueno con la rezadera de purificación, ya está el colmo, pues. Ay, mira, yo abro, no te molestes, mi amor, para que no digan que yo no hago nada. Bueno, ¿qué puede pasar, hija? Doña Puri. Lo que pasa es que... Venga, pase adelante. Estamos limpiando, pero pase. Tú debes ser esta otra muchacha, sí, ¿verdad? Yo soy Soraya Reyes Montiel. Ah, pues yo soy... Para servirle. Gracias, yo soy Purificación. Ah, pero no importa. Dime Puri. Puri, no Pure. Puri. mire, doña Puri, ¿cómo fue que vino a dar aquí? Ah, pues el Padre Ángel me dio tu dirección y vine a buscarte, hija mía, para que vuelvas a trabajar conmigo. Pero, ¿y lo que le dijeron de mí? No me importa, no me importa. No, no, mire, ya va, no, es que no puede ser. Lo que pasa es que yo no tengo moralidad y... Y le voy a contaminar sus santos. Ay, no, hija. Perdóname. No, mi vidita, no. Por lo mismo que estás en pecado, es que yo no te puedo abandonar. No. Yo no soy Dios para perdonar. Pero si en algo te sirven mis palabras, yo te perdono. No, pero mire. Muchas gracias por su generosidad, pero es que... No, nada, mi corazoncito, nada. Usted va a ver cómo yo la voy a salvar. Yo la voy a llevar por buen camino. Yo voy a hacer que usted, hija mía, redima sus culpas. Y dígame, ¿qué mejor lugar que aquel? En la tiendita, allí entre los santos. ¿Cuál mejor lugar? Dese cuenta, hija. Allí... En la santa bendición de Dios, hallarás tu redención. Es que será horrible, horrible. Eso era de espantoso. Yo estaba pasmado así, no hallaba qué hacer. Sí, imagino. Pero es que de todos modos, tío, tú no tenías por qué llevar a Eliana a ese lugar. Oye, secundarle en una locura.